What's up, guys? Welcome to a brand new video. It's Manguages here. So I'm back with a brand new reacting video. Today, we're gonna react to Las Perrerías de Mike, okay? Now, sé que están preguntando, ¿no reaccionaste a Las Perrerías de Mike? Sí, pero esa era temporada 1. Salió temporada 2 cuando estaba reaccionando en temporada 1. So tengo que ver temporada 2. Ahora, lo voy a hacer más sooner que yo pensaba hacer, porque Las Perrerías de Mike ya salió episodio 17 de temporada 2. Y tengo que alcanzar porque no quiero perder un nuevo capítulo de esta hermosa serie que Mike hizo un excelente trabajo con. Porque de verdad me emocioné y sí lloré cuando falleció Trolley. No me vieron porque fue afuera de la cámara. La cámara no lo cachó porque paré de grabar, fui y empecé a llorar. Pero sí. Ahora, antes que empiezo el episodio, les quiero enseñar que cuánto me duró contra los huesitos en temporada 1. Episodio 1 hasta episodio 10. No quiero hacer todos los 20, so el próximo episodio van a ver el próximo 20, ¿ok? So, el primer episodio, aquí está el huesito. Aquí. Yo no sé cómo ni la vi, pero aquí está. Y tenía que verlo como 6 veces para encontrarlo. Ahora, episodio 2, el huesito. El huesito está aquí. Así que no lo vi. Creo que sí lo vi, pero no puse atención porque estaba viendo a estos tres. Ahora, episodio 3. Episodio 3, cuando Mike le está haciendo los lobos o algo así. Aquí está el huesito. Otra vez, creo que los vi, pero no puse tanto atención. Episodio 4. Episodio 4 es cuando Trolley se mete en el cuarto de Mike y Mike no está en la cama. Aquí está el huesito. Y aquí hay una sombra de no sé qué. Episodio 5, cuando Mike se sube en el... En inglés se dice rug or mat. Pero cuando se baja Trolley, Timber, Raptor, aquí está el huesito. Y episodio 6, cuando van a adoptar a Willy, y Willy enseña que puede cachar la pelota, aquí está el huesito. Episodio 7, está aquí, donde sale este Sparta, disfrazado como la Virgen o algo. Le digo la Virgen porque está usando azul y la Virgen supuestamente usaba azul, pero no sé. Ok, episodio 8 es cuando el noob, así le llaman el noob, le está tirando globos de agua a Mike y el huesito está aquí. No sé por qué, Mike, pero no me duró tanto este, pero como tenía que pausar el video para ver cómo dónde está. Y aquí es donde está. Ahora episodio 9, cuando van de campamento, está aquí atrás de Timba. Timba lo está escondiendo con sus patitas. Aquí se ve chiquito, por eso digo patitas, pero son pies. Ahora episodio 10. Aquí lo vamos a acabar. Episodio 10. El huesito escondido está aquí. Cuando van a entrar al Mac Burger. No es McDonald's, es Mac Burger. Aquí dice. Aquí está el huesito. Ahora, ahí están todos los huesitos, Mike. Me duró tanto a buscarlos. Pero sí, ahí están. Ahora, estamos listos a empezar este episodio a buscar, a ver Las Perrerías de Mike, episodio 1, temporada 2, la despedida de Trolley. Ay, el thumbnail se ve que está triste. Ok, vámonos.
Oh, y ya he visto el nuevo intro y me gusta. ¿Qué va a pasar en este episodio? ¡Ese! ¿No habrá muerto un tren, Chucho Mario, en casa, no? No, no está aquí. ¡Achú! ¿Seguro que no está aquí el Chucho? Mira que me da alergia, ¿eh? Joder, abuela, qué susto me has dado. ¡Se convirtió bueno, Alexe! ¡Ay, mi niño! ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre? No, gracias, abuela. Estoy muy bien. ¿Seguro? ¿Te preparo una lenteja? No, gracias, abuela. No, quiero... Habla que... en su... ¡Ay, mi timba! ¡Qué sleep. Bonito es! ¡Mua! ¡Qué guapo! Uy, ¡la misma foto! Voy a hacer una lenteja por si acaso. Ya podrías decirle algo a tu abuela, ¿no? Se supone que somos tus invitados. Pero, ¿tú te crees que se puede discutir con esta mujer? ¡Joder! ¡Qué rollo de casa! Mike, está usando la corona del trolley. ¿Para qué? No me apetece. ¿No quieres ir a ver a trolley? Bueno, vale. ¿Cómo? Mike.exe se hizo bueno. Joder, siempre aprovechan para marcharse cuando me duermo. ¡Oh! ¡Un chocolate! ¿Qué? Estamos buscando chocolates ahora. ¿Cómo? ¿Cómo lo vi en primer vista? ¡Oh, shit! Ok. Encontré el primer hueso y lo vi. Solo encontré. No estaba... I wasn't expecting that. Mike, primero huesos, ahora es chocolate. Si hay una temporada 3, ¿qué vas a poner? ¿Diamantitos? Voy a tener que estar atento. En el mundo oscuro en lugar de hacerlo aquí. Allí nadie podrá encontrarle. Es mejor así, Mike. Me gustaría estar un rato a solas con él. Claro, Mike. Ahí se oscureció. Rápido. Escuché esta canción en febrero. Puedo sentir que al partir en pedazos hay tantos ratos que no viviremos. Y tú ya te fuiste a ese viaje con el pasaje que todos tenemos. Tú eres fiel. Yo he escuchado esta canción y es... Iré por ti a cualquier lugar. Tú eres quien me agarraba al caer. Sin ti me ahogo en este mar. Solo sé que nunca volverás. Mi corazón no late igual. Mis dos favoritas canciones es Yo Quiero Dormir y Tú Eras Quien. Yo no sé por qué somos así.
Lo siento si te fallé, pero te perdí. Porque fui ¿Trolli? Tan idiota. Y ahora solo pienso en estar contigo. Ya, bueno, ya se fue la luz, ¿no? Yo ya he comprendido que mi camino voy a hacerlo solo. Tú eres quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en ese mar. Te marchaste y yo no sé qué hacer, quiero poder volver atrás. Y no sentir que tal vez te fallé, iré por ti a cualquier lugar. Tú eres quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar. Solo sé que nunca volveré. Pero ¿cómo si eres un fantasma? Trolli, falta mucho para que volvamos a estar juntos. Yo siempre estaré aquí. ¿Todavía piensas que fue un buen perro? No. Fuiste. Encontrar el chocolate escondido del video. Ay. ¡Mai! ¡Ya mero lloré! Este episodio es... ¡Ay! ¡Qué hermoso el episodio! ¡Me gustó tanto! ¡Ay! Oh, era un homenaje a Trolli. Si se pregunta por qué reconoce... ¿Por qué sé letras de esta canción? Es que la vi en febrero. Si eres fan, entenderías. Si eres fan de tanto, pero yo hablaba de alguien que yo le llamaba hermano mayor. Y me lastimó en una manera que no se imaginan. Bueno, no, me dejó de hablar y me sentía culpable y empecé a escuchar esta canción. Y luego, un mes después y unos días, como 7 días. 11 días, digo. 11 días... Un mes y 11 días me lastimó en una forma que no se pueden imaginar y lloré, lloré, lloré. Era lo más que he llorado en toda mi vida. Y yo escucho esta canción para... Porque es... Entiendo la canción, por eso la sé y la canté y todo eso. Bueno, espero que les gustó el episodio, el video de que yo reacciono a episodio 1. Si les encantó, no olviden dejar un like al video. Suscríbanse para que no pierdan un nuevo episodio de yo reaccionando a las perrillas de Mike, episodio 1, temporada 2. Digo, temporada 2 y todos los episodios. Y sin querer encontrar el chocolate. Y sí. Yo soy Mango Juice y yo los veré en el próximo video. Y espero que estén teniendo un mejor, excelente día. Espero que están teniendo, le están pasando bien en este día. Peace out. Bye.